Desde la emisora online de la Diócesis de Armenia, La Voz de la Esperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, miércoles 3 de noviembre, la Iglesia Católica celebra a San Martín de Porres. Martinico era mulato, lo cual le valió muchas discriminaciones. En el convento de los dominicos de Lima, solo fue admitido como hermano lego, sin posibilidad de recibir el sacerdocio. Le dieron el cargo de enfermero, pero fue también excelente catequista, que inspiraba en vida de oración, especialmente su oración nocturna. Su santidad se manifestó a través del amor que mostró por los demás y la gran pureza de su vida.